Bueno, gente, como todos saben, el pasado martes, el Buffalo Bison, uno de los mejores luchadores que ha venido aquí a Puerto Rico y una carrera más exitosa que ha tenido el luchador, lamentablemente fue a partir con el señor. Una persona que al principio de la década de los 2000 hizo tremenda campaña en la IWA, donde fue campeón mundial de la IWA. Tuvo un feudo terrible con el chico de la Rosa Chain. Luego estuvo también en la WWC, el Consejo Mundial de Lucha, donde precisamente esta noche se supone que el Buffalo Bison se iba a estar enfrentando a Primo Colo. Lamentablemente, la muerte lo sorprendió el pasado martes. Y esa lucha no se pudo llevar a cabo. Hace apenas un mes y medio, el Buffalo Bison llegó a la NWA en nuestro aniversario en el Coliseo de Morbuena. Hoy aquí le iban a anunciar como parte de nuestra cartelera de antesala 7 de temporada que el Buffalo Bison estaría con nosotros el 17 de diciembre en nuestro 7 de temporada cuando retara a nuestro campeón Michael Rivera por el campeonato mundial. Lamentablemente, esa lucha ya no será posible. Nuestro amigo, nuestro gran luchador, el Buffalo Bison, fue a morar con el Señor. Pero nos queda el recuerdo, nos queda el legado de una persona que hizo mucho por este deporte. Uno de los grandes de la industria de la lucha libre. Y hoy, como a todo gran luchador que ha hecho mucho por este deporte, le vamos a rendir su merecido homenaje. Pequeño, pero con gran corazón y con gran sentimiento, le hacemos los tradicionales ya 10 campanazos a nuestro querido Buffalo Bison. Y ahora, como todo no puede ser tristeza, hicimos este campanazo, yo le voy a pedir a todos ustedes que le den un fuerte aplauso al Buffalo Bison. Gracias.
siempre libre y vas a coger el resto de la temporada libre. Yo voy a coger el resto de la temporada libre porque yo le pedí al presidente de esta compañía competencia para defender este título. Cuando me enteré de la noticia, Michael, rápido me moví mi influencia y el 17 de diciembre en Gurabo, en el Coliseo de Gurabo, tú vas a tener competencia. Usted competencia, de eso mismo estaba hablando, de competencia, porque este título que tú eres aquí ante luchadores como tú no lo voy a defender. No entremos en ese detalle en estos momentos. Yo te conseguí a ti competencia. Es más, para que tú veas qué tan buen hombre te conseguí, ese hombre te envió a ti un regalo. Víctor. ¿Tú me puedes explicar qué demonio hace ese abogado aquí? Primero es mi asesor. ¿Asesor? Ahora de abogado a mensajero, trayendo paquetitos. No entremos en otros detalles, Michael. Te enviaron un regalo de buena fe. Yeah!
pasillo, corre por la mía o se muere.